Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Renegade, aunque en este caso el Neketsu Koha Kunio-kun, de 1986 de la compañía Technos, que luego posteriormente sería, como digo, conocido como Renegade en la versión que llegó a nuestro país y a la gran mayoría de países, hecha, convertida por Taito, digamos, en que le deba algo más que un lavado de cara y alguna cosilla más que cambiaba. Bueno, eso ya lo iremos comentando porque ya os digo que, bueno, ya veis que he empezado la partida rápidamente y eso es que tengo la intención pues de subir en este mismo vídeo pues ambas versiones y luego un extra también con otra versión distinta ya de formato doméstico. Por eso empiezo ya bastante rápido. Bueno, primera pantalla. Aquí con Kunio-kun, ahí lanzando. Ya veis que cuando lanzamos a los enemigos por este precipicio, pues ya mueren inmediatamente. Y ahí ya ha salido el primer enemigo final. Cuando primero salen, digamos, los Mindundis, los acólitos, como se suele decir. Y una vez queden pocos acólitos, creo que 3 o 4, pues entonces cuando sale el enemigo final. Vale. Controles, antes de nada, rápidamente. Bueno, este, ya veis que entre fase y fase tenemos esta especie de intro en el que siempre le azoscan al mismo amigo. La verdad es que había que buscarse amigos un poco más fuertotes en este mundo, pero bueno, aquí está Kunio-kun que va a vengar a su amigo. Esta segunda fase empezamos con esto, con lo de las motos, que tiene su peligro, la verdad. Aquí creo que van, me parece que van un poco más lentos que en la versión americana, la versión de Renegade, la verdad. Y aquí lo que tenemos que usar es el salto y patada. Vale, bastante precisión para darle a este a uno en la cara y fuera. Y allá va la moto de paso. Si pasan, pues no pasa nada, dan media vuelta y vuelven. Yo me coloco por aquí, porque si me coloco por aquí sé que solo van a salir por aquí a la derecha. O si no, por abajo. Los que salgan por abajo, pues hasta que den la vuelta no me van a importunar, como este de aquí. Entonces, digamos que es una pequeña ventaja que le saco. Tampoco es muy determinante, pero bueno, siempre está bien. Otra moto al agua. Vale, los controles, antes de nada, antes de que me olvide. Los controles, pues tenemos tres botones de acción. Aparte de la palanca de 8 direcciones, pues tres botones de acción. Digamos que el botón central, el botón 2, sería el salto. El botón 1... Si no me equivoco, botón 1 es puño o golpe a la izquierda y botón 3 puño o golpe a la derecha, porque aquí en este juego, como digo, tienes dos botones de golpe y depende, uno está, digamos, que encarando hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Entonces tenemos que pulsar hacia la dirección en la que tenemos al enemigo, de tal forma que si estamos mirando a la derecha y pegamos el botón de puño hacia la izquierda, lo que va a hacer es una patada trasera. Para dar las patadas en el aire tenemos que pulsar salto y a continuación el botón de golpe en dirección a la que queremos dar la patada. También es muy, muy efectiva, sobre todo contra los enemigos finales, y ya vemos que lo tenemos ya casi muerto. Aunque mi vida, que es la que está arriba, la barra esta que se le quedan solo 2 unidades, pues tampoco me quedaba mucho. Bueno, a 30.000 puntos hacemos vida. Empezamos sin vidas, solo con, bueno, con la vida con la que jugábamos evidentemente, y nos dan una extra a los 30.000, y con esto tenemos que seguir. ¡Hala! Ahora que le cae un bolsazo al tío y vuelta a la venganza. Bueno, aparte de esos movimientos básicos que os he dicho, el de este que es pues puño a la derecha y tal, está este, que es que cuando está caído en el suelo el enemigo, pues darle el botón de puño también. Y podemos llegar a matarlo. Si no nos pegan un bolsazo o nos pegan por detrás, que nos quitarían. Si queremos salir nosotros voluntariamente, que lo vamos a necesitar en alguna ocasión, damos hacia arriba al mando. Luego, este movimiento no lo podemos hacer contra los enemigos finales hasta que les quedan unos 2 cuadros de vida, más o menos. La vida de los enemigos finales sale cuando salen ellos. Y en esta pantalla, por ejemplo, lo que os recomendaría es matar a las del bolso primero. ¿Por qué? Porque son las más duras. Y luego lo vamos a ver cuando queden estas tres, que entonces va a salir la enemiga final, la gorda esta de al fondo. Ahora se va a salir, eso es. Y ya veis que estas, en cuanto corremos y las golpeamos, aún sin lanzar el puño, pues ya de un solo golpe muere.
Para correr, lo que tenemos que hacer es dar dos golpes en el mando en la dirección en la que estamos mirando. Si cuando estamos corriendo damos, por ejemplo, salto y patada, pues daremos un salto y patada. O si damos un puño, lanzaremos un puño. Si damos puño en la dirección en la que estamos corriendo. Si damos puño en la dirección contraria, pasa esto. Nuestro jugador, nuestro Kunio-kun se frena, nuestro Kunio se frena y pega una patada hacia atrás. También podemos frenarlo dando un golpe al stick en la dirección contraria. Y bueno, y aquí la tipa esta, pues ya veis que tiene el truco este más que consabido de ponerse a correr, ella corre detrás, frenamos y patada hacia atrás. Mejor darle espacio y soltar la patada. Aquí en esta fase mucho cuidado con el tiempo, que tampoco sobra demasiado. No son, como digo, fases en las que sobe mucho espacio de tiempo. La verdad es que podía estar la cosa un poco más... un poco más holgada, pero bueno... digamos que la mayor dificultad en estas primeras fases. Bueno, y ahora que le pega una cuchillada al tío, menos mal que no muere. Y ahora cuidado con estos, porque estos nos quitan toda la vida de un solo golpe. Entonces lo que voy a hacer es salir corriendo, eso es, y lo que voy a hacer es correr de un lado para otro hasta el momento en que derribo a los cuatro. Los voy alineando y ahí cuando acabo con los cuatro, pues entonces sí que me agacho con el último y le doy. Simplemente acercarse desde arriba, darle hacia abajo mientras estamos arriba de él y nos ponemos encima y le podemos dar. Mucho cuidado, como os digo, con golpear más de la cuenta. Ya veis que en cuanto puedo, en cuanto veo un poco de peligro, me largo de ahí. Aquí ya estoy tardando mucho, ya ni lo intento. Y como veis, los intento alinear para tirar a todos a la vez. Golpeo y entonces me voy. Este igual. Ahí ha estado muy justo, pero bueno, ya lo tenemos casi muerto. Y este ya está muerto, ahora solo queda uno. Y ahora no sé por qué, aquí suele fallar lo de ponerse encima del tío cuando solo queda uno. Pero bueno, si le damos bien, tampoco tenemos mucha dificultad. Eso es. Y ahora llegamos al enemigo final. Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Me pongo aquí en este sitio y le empiezo a golpear. Cuando lleva cuatro golpes, lo agarro. Dos puños y lo tiro hacia la izquierda. Ahora me pongo aquí y aquí ya a golpear puño seguido. Y ya hasta que muera, ya está casi muerto. La siguiente que se levante reciba. Si todo sale bien, pues ya estará pasado. Ya está. Y ahora es como en el Double Dragon, por ejemplo. Cuando muere el jefe final, pues los demás se van, efectivamente. Las otras pantallas pasan lo mismo. Ahí me la estoy jugando. Casi me lanza un cuchillazo. Bueno, otras cuestiones. Como habéis podido ver, en el enemigo final se puede agarrar a los enemigos. Ah, bueno, este final que es... de la versión japonesa, que es distinto al de la americana, y nos aplauden los compañeros ahí con nuestro traje típico de ir a clase, como suele estar en, como suele ser en Japón. Y después de eso, pues empieza una segunda vuelta a mayor dificultad. Y entonces, lo que os estaba contando, más movimientos del juego. Aparte de los ya consabidos, los que ya os he dicho, patada a un sitio y a, o sea, puñetazo para adelante, patada para atrás, depende del botón que golpeemos, correr y dar puñetazo, dar salto y patada, frenar y dar patada atrás, también podemos agarrar a los personajes. Para agarrarlos lo que tenemos que hacer es darle dos puñetazos y cuando reciban el segundo golpe podemos acercarnos a ellos porque estarán como medio, digamos, estarán medio atontados un poquito. Ah, bueno, otra cosa, cuando nos agarran podemos dar puño hacia adelante, hacia donde estamos mirando, y pegamos una patada hacia adelante para defendernos de que nos venga por delante, como ahora. Y luego con el otro puño, pues, o con el salto, no me acuerdo si era salto o el otro puño, pues nos liberamos. Bueno, aquí que ya voy a perder mi primera vida, ahí está, vida perdida, y empezamos ya con la segunda y última. La verdad es que no tenía mucha confianza en dar la segunda vuelta, ya me llegaba a contar la primera. Además ya tenía la idea de hacer este vídeo así, con las dos versiones al mismo tiempo. Bueno, eso, lo que os decía. Una vez que los cogemos, ya os digo, dos puñetazos, los enemigos finales son cuatro. El enemigo final, por ejemplo, ya os dije antes que había que darle cuatro toques. Y después de agarrarlo, si pulsamos puño en la dirección que estamos mirando, empezamos a dar rodillazos. Y si damos puño en la dirección contraria, con el botón contrario, pues lo lanzamos hacia atrás. Es muy útil contra los enemigos pequeños dar dos golpes, agarrarlos, dos rodillazos y hacia atrás. Normalmente ya acabas con ellos. Entonces es una opción a tener en cuenta. Ya digo, es una opción que he usado contra el enemigo final, que hay otras maneras de derrotarlo a base de salto y patada, pero hay que tener cuidado. En esta partida no lo habéis visto porque no le he dado tiempo, ni en la otra le voy a dar tiempo tampoco, porque voy a usar la misma técnica.
pero él lleva pistola. De tal forma que en cuanto os alejéis un poco, el tío saca la pipa a relucir y en cuanto no estéis atentos, pues os pega un disparo y allá va la vida entera. Vale, con este enemigo, este por ejemplo, ya veis que usó la patada en salto, es muy útil contra los enemigos finales. Lo que pasa es que hay que dar dos patadas en salto contra los enemigos finales. Ahora podría agarrarlo si estuviera en el suelo, pero bueno, ya está a punto de morir y a la siguiente pues ya está, ya dejo que se vayan los demás y punto. Y pasamos a la segunda fase del segundo loop. Vale, este Renegade, bueno, en este caso ya digo, el Neketsu Gohan Kunio-kun, es un juego que yo al menos nunca vi en recreativa. Sí que conocía, aunque no había jugado nunca en la época, las versiones de Spectrum. Porque, sobre todo la versión de Spectrum, porque era una versión muy recurrente, digamos, de hablar de ella en la Micromanía, en sección de trucos, cómo acabar con tal enemigo y estas cosas, solía aparecer bastante. Y cuando había un juego así por el estilo, los redactores también solían nombrarlo como ejemplo. Ese y sobre todo el Target Renegade, que ya sabéis que es exclusivo de ordenadores de 8 bits. O sea, de ordenadores de plataformas domésticas. Nunca salió en recreativa ninguna segunda parte de este Renegade. La segunda parte oficiosa, podríamos decir que es el Double Dragon, que es la evolución. Pero como tal, segunda parte del Renegade o Neketsu Koha Kunio-kun, pues no hubo. Es una pena, la verdad. Ya digo que es una recreativa que no conocí en su época, nunca la vi. Ni de estas que ves pero no echas ninguna partida, no, jamás la vi en ningún sitio. Luego cuando empecé a descubrirla, pues cuando la conocí en MAME, pues se me hizo un poco raro esta disposición de botones, digamos, esta forma de golpear. Que es la misma del Double Dragon 2. Lo que pasa es que yo al Double Dragon 2 pues jugué muy poquito también en la época. Y la verdad es que algo recordaba de que se me hacían raros los controles cuando jugué en la recreativa, pero no recordaba exactamente cómo era la cosa. Eso, recordaba que cambiaba mucho respecto al primer Double Dragon. Pero no recordaba exactamente por qué. Entonces cuando me puse a jugar a este Renegade, pues... Y luego al Double Dragon 2, pues entonces ya vi en la cuenta de que en Double Dragon 2 lo que hacían era rescatar realmente el sistema de control de este primer juego. Ni más ni menos, evidentemente este es anterior al Double Dragon 1 y 2, evidentemente. Si es al 1, evidentemente al 2 también. Entonces, ventajas de este sistema, pues la verdad es que una vez que lo controlas, una vez que te habitúas a él, al principio te es duro. Y al revés, cuando llevas mucho tiempo, porque yo me acuerdo de cuando estuvimos acabando el Double Dragon 2 con Madurga, estuve acá, y que jugamos un montón, pues luego me quise echar una al primer Double Dragon para recordar viejos tiempos y tal, y entonces era el control del Double Dragon 1 el que se me hacía raro, porque claro, estaba ya tan habituado al del 2 después de tantas partidas que luego se me hacía raro al 1. Ya digo, es acostumbrarse, no es un control malo, ni mucho menos. Te da mayor rapidez cuando quieres dar un golpe hacia atrás, no tienes que girar el stick, sino que ya puedes simplemente golpear con el otro botón y ya hacer el movimiento. Entonces en ese sentido puede ser hasta mejor. Y ya digo, es una cuestión más que nada de acostumbrarse. Bueno, pues vamos a estar con la tiparraca esta, que golpea, que da gusto la tía. Si no fuera por el truco este, nos las íbamos a ver y desear, pero con esto se hace mucho más fácil. Pero ya digo, aquí muchas veces el mayor enemigo era el tiempo. Ya digo, normalmente lo que hay que hacer es seleccionar. Es decir, primero acabar. Aquí, por ejemplo, yo os decía que conviene más a las chicas que llevan bolso que a las otras que van con las cadenas. Porque las otras con cadenas ya visteis que simplemente corriendo y pasándoles por encima. Porque eso, a la hora de correr también les podemos hacer daño pasando por encima. A esta, por ejemplo, no. Esta, en tal caso, nos. Vamos, chocamos contra un muro. O sea, no le hacemos absolutamente nada. Pero bueno, a las otras ya visteis que eso, que no hace falta ni golpear, simplemente corriendo. Igual que a estos les vas haciendo daño. No los matas, pero les vas haciendo daño. Y bueno, y eso es repetir que aquí, pues nada, intentar alejarse y no hacer el idiota como hay algo en este caso. La verdad es que es una forma un poco tonta de perder la vida. Y aquí con nuestro instituto de fondo, y esto que supongo que será algo así como se acabó, pues terminamos. Aquí podemos poner nuestro nombre
Y no me acababa yo de decidir en qué nombre poner, la verdad, porque poner a la UBI aquí va a ser un poco complicado. Eso sí, nos deja más opciones que en versiones, digamos, occidentales. Nos deja más huecos. Y ya está. Con 158.500 terminamos el Neketsu Koha Kunio-kun. Y ahora vamos a hacer un salto rápido y saltamos a la versión Renegade. Ahí está. Le digo como un Taito, copyright de Taito. Y empezamos a ver las diferencias. Lo primero es que nuestro personaje pues va ahí a lo pecho palomo. O sea, parece el antecesor del Lorenzo Lamas cuando hacía precisamente la serie de Renegado. Ahí que va el tío enfundado en cuero ahí, marcando bien el pecho ahí, el pecho peludo que se llevaba por entonces. Que el tío se dejó de llevar el pecho peludo, pero él, RKR con su pecho peludo. Sí, señor, así me gusta. Hay que tener principios en esta vida. Los gráficos son diferentes. En parte, yo diría que son algo más estilizados, algo mejores, sobre todo los del fondo son algo más curradetes. Porque en el otro, pues, había algunos que parecían hechos por un niño, o sea, prácticamente. Bueno, ahí está el enemigo final, ya veis que se le mata exactamente igual. Dos patadas en los morros en salto, cae, y cuando tengamos oportunidad, pues, al suelo y a rematarlo. Aquí lo estoy intentando, pasa que no me está dejando el otro, no me está dejando sitio. Ahí, ese es su premio por haberlo hecho. Pero bueno, ya le acaba la vida y ya podemos pasar. Y ala, eso por la de antes. Bueno, esta vez me ha salvado bastante tiempo. Ya digo, los cambios significativos son en el aspecto gráfico. O sea, es un lavado de cara. Y lo que es jugablemente, bueno, aquí ya digo, no, yo creo que van igual de rápidos. Sí, tenía la percepción de que van un poco más rápidos. Los del fondo pues no son ya los japoneses que van con la mascarilla, que es típico de allí, que están obsesionados con la contaminación, normal. Y aquí pues esos que están, parecen ahí, algunos que parece que están plantando un pino más bien, ahí puestos ahí en posición fecal, como diría el otro. Pues nada, lo que más pues eso, ya digo, los fondos sobre todo un poco más curradetes. Y más fácil me parece la versión de... la versión japonesa, la versión original. Sobre todo lo vais a poder comprobar más que nada con el enemigo final, que el último, el cuarto, vamos, que va a ser más durete. Y luego pues también en el objetivo del juego, digamos. Aquí no estamos salvando un amiguete que le han zurrado en plan venganza, sino que tenemos que ir a rescatar a la parienta, que es más típico y más... Bueno, luego el propio Tecnos lo cogió para el Double Dragon y al final sí que íbamos a rescatar a la novia de no se sabe, porque allí la tipa, pues ya sabemos, al final había la pelea y el que ganaba pues se la llevaba a tomar por el saco. Menuda lección de vida, vamos. En fin, en este caso pues no, como no podemos jugar a dobles, pues ya está claro que va a ser para nosotros. Como digo, parece curioso. Es una pena que el Double Dragon después no cogiera algunos movimientos de este juego. Por ejemplo, el del golpe en el suelo, mientras está en el suelo, pues me parece muy, muy útil, digamos, y muy vistoso sobre todo. Un juego que ya tiene bastantes movimientos, como el Double Dragon, meterle ese también, pues estaría, yo creo que estaría bien. No es que tampoco necesite mucho más, y hombre, sería también facilitarlo un poco, sobre todo cuando veis, eso es lo que pasa cuando no tienen todavía los dos cuadros de vida. Y aquí ya puño limpio, me cago en la mano. Hala, y ahora unos rodillazos en los huevos y eliminado. Y vida extra, que he hecho. Y como digo, es la única vida extra y la única vida a mayores de la que tenemos de inicio que vamos a contar. Que es otra, que empezamos, ya os decía, que empezamos con cero vidas. Bueno, aquí las colegialas con el bolso son equivalentes a las tipas con el mazo. Es decir, primero por las tipas con el mazo. A ser posible. Que son las que van a dar más guerra, que las que aguantan más. Ya veis que aquí le estamos zurrando bien la badana y aún sigue aguantando. Vale, esta ya la habíamos dado antes y ahora a por las otras dos. Ya digo, cuando quedan tres, pues va a salir la tiparraca esta del fondo, que ya tiene una cara que asusta. Aquí también pues están algo más currados los fondos y tal. El aspecto gráfico pues a veces parece un poco infantil, la verdad, sobre todo el diseño, las caras de los personajes, pero bueno, es muy... muy anime. Bueno, ahí me he cargado dos. Aquí lo hago demás. Mira, ya tengo a la tía y no me han tocado casi. Esta partida quizás está algo mejor jugada que la anterior, la verdad.
Además, esta fue, primero lo terminé y luego seguí jugando para hacerle el no miss, hacerlo un poco más vistosa. Y cuando le hice el no miss y hice esta partida, pues entonces fue cuando me fui a la versión japonesa y vi que era así como muy diferente. Y entonces me puse con esa. Ya digo que aquí, por ejemplo, esta tipa, pues yo creo que aguanta más o menos. Pero bueno, ya veis que la tengo muy encarrilada. Le dejo bastante espacio porque si no me arrollaría en su carrera. Y con eso, pues ya freno, dando patada hacia atrás. Ya ni mando hacia atrás ni leches, simplemente patada. Y va tragando. Aquí ya lo podré. Ahí, hombre. Y ya está, rematamos y fuera. Es maravilloso esto de rematar en el suelo. Fuera de peligros, fuera de todo. Pasamos. Y aquí, pues. Estos cambian poco, solo que tienen la tez un poco más morena. Pero nada más. Por lo demás, el cuchillo sigue siendo igual de dañino que en la. Que en la otra versión. Ahí tiramos. No, ahí se quedó uno. Ese lo hemos traspasado. Hay que volver a quedar uno, así que volvemos a intentar. Ya veis que me he hecho muy para atrás para que tengan tiempo de alinearse. Bueno, ese como lo he visto muy atrás también, pues creía que me daba tiempo y efectivamente me ha dado. Bueno, uno más. ¡Ay, para! Que te has puesto a dar puños porque sí. No. Vale. En esto sí que noto diferencia respecto al juego, al original. Digo, a mi partida, vamos. Que en mi otra partida iba más a lo seguro. O sea, no me he arriesgado tanto como me he arriesgado en esta, salvo en una. Pero bueno, era bastante controlada. Pero aquí sí que, ¿veis? Aquí sí que busco más. Sí que busco más el riesgo. O sea, forzar más al límite el golpearles. Y ya digo que es una vida entera lo que quitan, ¿eh? Que no es. Y tampoco vamos sobrados de ellas. Ahí vamos. Eso es algo como en el Target Renegade, si no recuerdo mal. Ya hace tiempo, ya hace meses y meses que subí la partida al Target. Qué juegazo, qué juegas. Qué pena que no salió en MSX. Bueno, ¿qué os iba a contar? Ah, sí, en el Target también, que también estaba el enemigo, que también pegaba unas omantas de UPA y también nos mataba de cada vez. Eso lo han cogido. Y bueno, vamos a volver a ver el sistema, ¿veis? Me quedo aquí. 1, 2, 3, 4. Agarro. Y cuando venga uno por detrás, ¡zas! Y aprovecho el lanzamiento del tío para derribarlo también. Entonces ahora le doy. Y ya veis que le tengo que dar más que en el otro juego. En el otro juego, ahora sería ya la última vez que le tendría que pegar. Aquí ya va una. Y aquí, a machacar botón, a machacar botón. Mientras lo machaquemos bien machacado, ellos no se van a acercar. Y entonces aquí tener la suerte de que ya no se acercan. Y ala. Que puede llegar el momento en que ellos se acerquen realmente y te peguen una puñalada. Tampoco es un sistema 100% fiable, 100% seguro, pero vamos, a mí me daba bastante seguridad en el sentido de que tenía un porcentaje alto de éxito y me iba mejor casi que andar por ahí revoloteando a la espera de que cualquier cuchillada o cualquier bala perdida pues me acabara dando y me matara. Así que empezamos ya la segunda vuelta y bueno, con esto ya habemos acabado las dos versiones. Y luego en el extra pues buscaremos acabar otra vez cómo sale la cosa, que no las tengo todas conmigo. Sobre todo tengo que buscar por ahí unos apuntes que tenía. Que no sé si los tengo ya. Pero bueno, eso ya os lo contaré. Bueno, y con esto pues digamos que completo mi particular trilogía del Renegade. Cosa que al final, viéndolo en perspectiva, pues lo he hecho al revés. Es decir, primero subí en su día el Renegade 3 de Final Chapter, este de los dinosaurios y toda la gaita, para MSX. Ese fue el primero que subí, además lo subí bastante pronto porque tiene el truquete este en MSX en el que eres inmune. Ese fue el primero y el tercero. Después subí el Target Renegade de Spectrum, ese fue el segundo en subir, segundo, pero eso. Y por último, uy, ahí casi acaba. Y por último, pues llega el Renegade y el Neketsu Koha Kunio-kun, que sería el primero, pero en mi particular, en mi canal, pues ha llegado el último. Luego, en principio, tenía la idea de en el extra, ya voy adelantando, tenía la idea en el extra de subir la versión de Amstrad o la de Spectrum. Al final me he decantado por otra. Ahora no recuerdo bien, porque ya hace unos mesecillos que me puse con ella para mirar cómo era la cosa, en que los controles pues no me iban muy para allá. No iban para allá. El teclado no funcionaba bien o no. Y cuando ponía joystick tampoco iba bien la cosa y no. Vamos, que al final me decidí por otra versión que es mucho más sencilla de configurar.
Ambas versiones, Spectrum y Amstrad, son versiones muy buenas. No en vano tuvo mucho éxito. Ya digo, era una juego bastante recurrente. Y bueno, ya os tengo contado que fue el Target Renegade, ya os conté en su momento, que fue algo así como un objeto de deseo en la época, porque había oído hablar a gente de ese juego, lo ponía todo el mundo por las nubes, y yo no tenía Amstrad, no tenía Spectrum, y no conseguía jugar él. No conseguía. Y Renegade 1, pues lo mismo. Además, con la fiebre del Double Dragon que tenía yo de aquella, que vamos, donde había máquina del Double Dragon, ahí veía yo a echar la partida. Me encantaba ese juego. Y pues eso, conseguir una versión doméstica que encima la pusieran tan por las nubes, pues evidentemente apetecía jugarla. Así que nada, me tuve que quitar la espina pues muchos años después. Llega la época de emuladores y esto, o sea, época actual, realmente. Y nada, ya digo, me faltaba este primer Renegade por subir. Y bueno, ya teníamos ahí más de un vídeo subido, el canal de Bloody, el de Néstor, el de Con 5 Duros, el de José Antonio Correoso ya más recientemente. Además luego subió las más versiones también. Bueno, Néstor también subió ambas versiones, solo que uno la puso de extra del Renegade. La japonesa la puso de extra del Renegade, si no me acuerdo mal. Y Bloody le daba no sé cuánto, cientos de millones de vueltas, poco más. No sé cuántas vueltas le daba, pero sí, 4 vueltas, una cosa así. Bueno, una barbaridad. En fin, yo tampoco aspiraba a dar tantas, más que nada porque, claro, ¿qué narices iba a comentar? Bueno, estamos uno de siempre, ¿qué narices comento yo si le doy 4 vueltas? Si realmente estoy aquí ya con una segunda vuelta de un segundo juego y ya me estoy empezando a pensar, sí, ¿qué narices os comento más? La verdad es que, claro, también es más difícil porque estoy poniendo 2 veces realmente parecido juego, el mismo juego pero con distintos gráficos y alguna cosilla cambia de jugabilidad. Ahí fallo al contar, Dios mío, fallo al contar, que no me doy cuenta que ese todavía no está vuelto. Eso mismo, ahora sí, a la pasuelo. Ahí, cuando pega ese remonte de espalda es que va a caer, ahora no, ¿veis? Cae de plano. Ya digo que podéis usar estos elementos del decorado a vuestro favor. Bueno, por elementos del codado me refiero al precipicio ese, o sea, a la caída esa al mar. Que evidentemente, como en casi todos los juegos, el mar es mortal aquí. Una caída al mar y adiós. Adiós, muy buenas. Y lo que estaba diciendo antes, que me faltan los apuntes, pues yo tenía hechos unos apuntes del juego que viene, que voy a poner en el extra, por si acaso llegaba él. Pero, bueno, los tendré que volver a hacer. Que tiene una... Y para que lo cuento si lo vais a ver después. Vale. Bueno. Nada, que ya le queda poquito al vídeo, ¿eh? Ya le queda poquito. Todavía ni... Además me estoy recibiendo bien y todavía no he sacado ni al jefe final de esta fase. Con lo cual ya podéis ir adivinando que a esto le queda nada. Y después de ese palazo, menos todavía. ¡Hala! The end. This is the end, my friend. My only friend. Bueno, ponemos el nombre Ara de Araubi y nos vamos preparando para el extra, así que nos vemos dentro de poquito. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Como habéis podido ver, pues va a ser la versión de NES la que vamos a echar una partidilla, a ver si consigo terminarlo. Lo tenía un poquillo entrenado cuando acabé el Renegade, pues jugué un poco buscando versiones, fue cuando me di cuenta, no me acuerdo muy bien de las dificultades que tuve con la de Amstrad y la de Spectrum, era un tema de controles, pero bueno, podría haberlo mirado más. Pero también me apetecía traer uno de NES, que ya... Llevo tocando también. Y quién sabe, quizá en el futuro, pues Renegade vuelva en versión Amstrad o en versión Spectrum. A este día de sistemas invitados, digamos, aquí al canal de
MSX principalmente. Bueno, vamos allá. Venga, empezamos aquí. Jugador número 1, ese soy yo. Y empezamos. Bueno, dos botones. Uno para golpear a la derecha, otro para golpear a la izquierda. Ahí podemos agarrar y podemos hacer el salto patada dando esos dos botones a la vez. Nos damos un salto patada, agarramos y lanzamos. Primero le pegamos dos rodillazos dando al botón de su lado y luego con el otro pues también lo podemos usar de arma arrojadiza. Lo bueno que tiene es que si damos dos rodillazos y lanzamos, pues él ya está muerto. Y de paso me llevo un palazo en todos los huevos. Fuera tú. Bueno, me está poniendo este fino con el palo. Vale, este está muerto, este está en el suelo. Y cuando está en el suelo, golpeamos con el puño del mismo lado, vale. Otra cosilla, cuando pasamos de fase o de subfase, pues nos renuevan la vida. Ahí me ha agarrado él. Dos rodillazos fuera y a ti ya te remato aquí. Vale, tú para el suelo, si le acabo contigo. Vale. Vamos a intentar, eso es. Vale, dos rodillazos, lanzamos para el otro lado y muerto. Y viene ya el primer enemigo final. Ya digo, me quita bastante vida. A ver si os fijáis arriba, no me queda mucho, pero rellenan entre fase y subfase. El juego está pensado así, por eso quitan tanta vida de cada vez. Bueno, y este es el primer enemigo final, digamos. Ahí le vemos la vida en la parte donde pone Emi. Vamos, este nada, salto y patada porque no se le puede agarrar hasta que le queda poca vida. En eso es como el de la recreativa. Bueno, ya digo que el juego varía bastante de lo que es la recreativa, ¿eh? No. El juego está chulo, está bastante bien. No es demasiado difícil, la verdad. Así es que ya digo que voy a intentar terminarlo en esta partida. Y bueno, ya hemos terminado la primera misión. Somos Mr. K. Como aquella película. Aquella película tan mala que era la del equipo H que dirigía el Cruz y Raya, el Rubio, que no tenía mucha gracia. Ese. Pues era Mr. K, era el de los chunguitos. Vale, hostiazo que te llevas. El de los. Uno de los chunguitos. No sé quién coño es de los dos, pero vamos. Uno de ellos. Y ahora en vez de Mr. Tera, Mr. K. Ya ves. Ahí la gracia. Te remato en el suelo y me alejo, que no quiero estar cerca del borde. Me da más miedo que caer yo que lanzar yo a alguien. Así que. Dos rodillazos y fuera. Ahí. Ahí tenía que haberle lanzado ya y así ya se lo tiraba encima. Y me debía de ver más. Podéis usarlos como armas arrojadizas a los enemigos. Este está muerto ya. Y ya digo, un saltito, agarrar y lanzar. Si le damos dado dos rodillazos antes, pues ya está muerto. Y este que está en el suelo, pues también. ¡Epa! ¿Qué? Ahí los coches, venga, dos, ya digo, dos botones a la vez, salto y patada, venga. No salen muchos, alejamos. No quiero de primera, sino de segundas. Según sale, me voy un poco para arriba para esquivar la primera. Y después, pues ya salto y patada. Y a lo tiempo, eso es. Y pasamos de fase. Agarramos la moto y nos vamos en la moto. Aquí vamos a dar patadas para echar a nuestros rivales. Es una fase un poco curiosa, pero ya no solo en el sentido de que es muy distinta al arcade, sino que a la hora de perder, de que te hagan daño, no tengo muy claro de cómo es. O sea, hay veces que lo paso facilísimo y otras veces que sufro como un campeón. La mayoría de las veces lo paso facilísimo, pero hay veces que no sé por qué, de repente pierdo toda la puñetera vida. Bueno, ese objeto por ahí, que era esa S que está por ahí revoloteando. También va a haber objetos para coger durante el juego. De momento no ha salido ninguno, creo. Y son básicamente dos. La P de Power, que hace sombra, que no se puede coger. Ahí, vale. La P de Power y un corazón que nos rellena la vida. Nos rellena la vida al completo. Cosa que puede salvarnos más de una vez. Vale, esto a ti. Y nada, aquí ya veis que el juego lo más que es salto y patada. Ahí a veces se agacha, pero bueno, repetimos operación hasta que. Vamos ahí, toma. Y ahora que le queda uno, rematamos. Vale. Bueno, antes os decía al final del otro comentario que me faltaban unos apuntes, he tenido que volver a hacerlos y luego os explico para qué son, que no son en esta fase, sino que es en la última.
Aquí. Toma, hombre, ¿a dónde vas tú? Fuera tú. Pues que no muere, coño. Ahí usamos de arma arrojadiza. Ah, ya veis que no funciona lo de dos rodillazos y lanzamiento. Estas son más duras. Ahí. Buena leche. No, ya están botadas las dos, ¿vale? Vamos rápido y así la tenemos abajo y podemos rematarla fácilmente. ¡Epa! ¿Qué es esto? Parece que son las rebajas. Ay. Todo aquí, todo el mundo. ¡A la venga! A freír espárragos. Bueno, aquí tenemos una sola salida. Vamos por aquí. Y aquí, pues nada, más de lo mismo. Epa, casi me da. Ahí, hombre. Bueno, ya veis que no juego de forma muy diferente. Más que nada que esta me parece la forma más efectiva de ir sobre el seguro. Ahora, bueno, voy a coger la P. Y ahora lo que pasa es que, ya veis, las mando para Cuenca cada vez que le pego una torre. Puede ser contraproducente en alguno, porque tampoco es que le quitemos más, ¿eh? Simplemente que largamos de una sola. Bueno, quitamos más. Necesitamos una sola patada, por ejemplo, para derribarlos y mandarlos lejos, pero quita lo mismo esta patada potenciada que dos normales, es decir. Sí, quitamos más, pero cada vez que cae al suelo le hemos quitado lo mismo en las dos, de las dos maneras. Vale, vamos allá. Ahora empieza el juego como quien dice. Todavía con estos no. A ver, hombre. Uno menos. Toma. Ha llegado demasiado tarde. Dos. Y a ti te uso para eso. Ya ves que en este juego las chicas son más duras que los chicos. Sí, señor. Chicas, son guerreras. Vamos ahí. Cago en la leche, estamos llegando tarde. Avanza, eso es. Ahora bien, venga, fuera. Vale. Bien, estamos yendo bien. Venga ahí. Y ahora veis que se abren dos caminos. Bueno, pues este es el momento que os decía que necesitaba los apuntes. Porque hay un camino más corto para llegar al jefe final sin dar muchas vueltas. Si no, podéis estar aquí incluso eternamente, si no habéis acertado. Así que primero vamos por la segunda entrada. Vamos a cargarnos a este. Sigue el método de que cada vez que pasamos por una puerta nos van a rellenar. Déjate dar, maricón. Ahí. Vale, ahora habría que coger esta. Y este es el primer punto realmente negro del juego. Estos dos desgraciados. Vamos a intentar matarlos así, corriendo. También se corre igual que en el juego, es decir, o sea, en el arcade, que es dos botones y acelerar. O sea, dos botones, perdón. Dos toques de paz en la misma dirección y puño para lanzar el puño. Ahí. Toma. Venga, hombre, si le estoy dando. Pero ahí, venga. Eso es. Mientras vayamos así, vamos bien. Venga, vamos a intentar centrarnos en uno de los dos, eliminar rápidamente uno. Ay, eso no me lo hagas. Vale. Ahí se está a punto de morir, que es este de aquí. Ahí está. Venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Qué pena! Ya digo que este es el primer punto realmente negro del juego, que es donde suelo perder más vidas. Y todavía no está solventado, ¿eh? Que... ¡Ay! No, pues todavía no está. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga! Y ahora había que pasar por esta puerta otra vez.
y ahora a partir de ahora siempre por la segunda puerta, empezando el orden por la izquierda. Bueno, a ver si... ¡No! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Mal! ¡Uy! ¡Ay, hombre, ay! ¡Mal! ¡Oh! Pues se me ha quedado... Y no debería tener problemas y sin embargo, mira... Bueno, casi solo... Vale, ahora siempre por la segunda. Esta y la siguiente por la segunda. Y ya tendremos el enemigo final. El enemigo final sí que viene con pistola y sí que te, os mata de un solo golpe. Así que hay que tener mucho cuidado. Ese fuera. Este fuera. Y vamos allá. Enemigo final, venga. Vamos por aquí y vamos a intentar encimarle. Eso es. Epa. No, man, Dios. Qué mal. Hay que tener mucho cuidado porque encima os da fuera de vuestra línea. Es decir, si estáis más arriba, os da también los disparos. Está, en eso está mal programado el juego. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos allá. Upa. Eso es, distancia. Más o menos donde, en su cabeza. No, venga, hombre. Estaba mucho más abajo. Estaba mucho más abajo y me dio igual. Venga. Ups. Vamos. Vamos. Venga. Uy. Ay, esa estuvo. ¡Oh! ¡Toma! Esa estuvo muy justita. Casi me mata la vi. Ay, bueno. No, el juego no es muy difícil, ¿eh? Pasa que yo tampoco lo tengo muy entrenado. Hacía mucho que no jugaba yo, pero no es muy difícil, ¿eh? Ay. Pasa, me ha costado más de lo que pensaba. He estado en tensión y una vez saltó casi sin querer. Y nada, ya os digo, la dificultad sobre todo de este tío es eso, que habéis visto que me ha matado dos veces. Una que estaba más arriba de su línea y otra que estaba más abajo de su línea. Y sin embargo el disparo me ha dado igualmente, porque el gráfico ha chocado. Es decir, es un fallo de la profundidad. De la profundidad. Hace unas semanas os traía el Double Dragon de Zemina para MSX, la versión coreana, y ahí os explicaba también que había un fallo en ese sentido. Es un fallo muy similar este. Es un fallo de programación que... afea un poco el juego. Bueno, tiro por ahí los apuntes, que ya no los necesito. Afea un poco el juego. El juego no está mal, pero bueno. Bueno, pues ahí queda entonces. La versión está bien terminada. Hemos terminado 3 Renegade en un mismo vídeo. Así que nada, espero que os haya resultado entretenido. Yo me voy con la satisfacción del trabajo hecho, entre comillas. Nos vemos dentro de poco, como siempre. Hasta otra.